Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Manuel Peñalosa, soy instructor de artes marciales. Este fin de semana estuvimos en la ciudad de Comodoro Rivadavia participando de la Liga Patagónica Amateur, donde hubieron cinco competidores representando no solamente a la escuela, sino que también a la ciudad de Coyhaique y a Chile. Tuvimos una muy buena aceptación, una excelente participación. Los muchachos, los alumnos anduvieron bastante bien. Un niñito de 6 años participó del Kiklai. Es una categoría donde empiezan con el deporte de iniciación, donde no hay contacto pleno, donde ellos se divierten, donde ellos juegan. Y peleó con un niñito de 8 años de la ciudad de Sarmiento. Perdón, no, Vicente peleó con una persona, un niño de la ciudad de Comodoro Rivadavia, tenía 2 añitos más que él. El resultado fue un empate justo para la idea de que ellos no se decepcionen con el deporte, sino que todo lo contrario. Y posterior a eso ya empezamos a jugar un poquito más fuerte, donde los 4 alumnos más grandes participaron con rivales con bastante experiencia. Tenemos un chico de 17 años, venezolano, Arnaldo Ortiz, quien debutó por primera vez en este deporte, donde dejó muy buenas sensaciones, donde los profesores de Comodoro quedaron muy contentos con él y motivados. Lo están invitando constantemente a él a entrenar acá para que se capacite. Después peleó Gonzalo Buenhumán, que estuvo a punto del knockout, pero como todavía nos falta un poquito más de picardía, dejó pasar esa oportunidad. Sin embargo, tuvo muy buenas sensaciones también. Tuvimos una pelea sobre los 100 kilos, donde Marco Fernández obtuvo una buena participación. Lamentablemente, él no obtuvo la victoria ni el empate, él perdió su pelea. Pero peleó con una persona que ya tenía un par de peleitas y salió airoso de esa situación. Y por último, Nelson Freites, también venezolano, que nos representó ya. Él tuvo la pelea un poquito más dura. Peleó con Ian Golovko, este muchacho argentino comodorense, que ha sido una persona que ya ha tenido participación en semiprofesional, bastante experiencia, salió bastante aguerrido Nelson y logró un empate bastante, bastante significativo para la ciudad de Coyhaique y para nuestra escuela. Así que esas son las sensaciones, nos vamos felices porque, como ustedes saben, en Coyhaique no hay competencia, es muy difícil tener gente para competir, ya que estamos limitados no solamente con los competidores, sino también con el tema de las autorizaciones, ya que las artes marciales en Chile están reguladas por ley. Entonces se nos complica un poco y es por eso que venimos acá a Argentina a ganar experiencia, a aprender no solamente de lo que es el tema competitivo, sino también de la organización. Queremos hacer algo importante en Coyhaique, que ya me han contactado para hacer algún título sudamericano. Entonces estamos bastante contentos porque estamos trabajando de manera seria con las personas adecuadas, con la CAOS Latina respaldada por el Consejo Mundial de Kickboxing, que no es menor, es un tremendo respaldo. Así que estamos bastante, bastante felices. De antemano agradezco nuevamente la oportunidad de que nos hayan tomado en cuenta la televisión de Coyhaique, Roco TV, porque es muy importante para nosotros que se dé a conocer nuestro trabajo, que se dé a conocer todo lo que estamos haciendo. Tenemos una directiva que también está trabajando a full para poder sacar proyectos y generar algo importante en Coyhaique. Y estamos tan cerca de Comodoro que no es tan complejo hacer algo bonito, algo de nivel, y vamos para ese lado. Ya, muchas, muchas gracias.